Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a analizar la jugabilidad del Spectre equipado con Pulsar. La Pulsar tiene un alcance de 600 metros, hace un daño de 1720 en nivel 10 MK2, es un arma de tipo de energía, tiene una recarga de 5 segundos y tiene una habilidad especial que es que congela al enemigo durante 5 segundos. Vamos a comenzar con este bot enemigo que está aquí agarrando la baliza. Cuando apenas se le acaba la habilidad, saltamos, disparamos y tenemos una alta probabilidad de congelar, ya que tenemos equipado el Spectre con 4 armas. Fíjense cómo lo destruimos en cuestión de segundos. Es una arma que está bastante OP y funciona bastante para mantener a raya al enemigo en mapas largos como este. Vamos a ver qué más sale. Le vamos a disparar a todo lo que esté en una corta distancia menor a los 600 metros. Creo que viene un Bulgazari y viene un Spectre. Vamos a darle a los dos. Vamos a seguir dándole. Por su corto tiempo para recargar, hace que el arma esté bastante fluida. Estos se nos escaparon. Vamos a ver si salta. Aquí saltó. Se le acabó y lo matamos. Ya es una triple kill con el mismo bot. Vamos a tratar de destruir a este Bulgazari que nos está campeando también. Es un arma que funciona bastante en mapas abiertos, pero también funciona en mapas cortos, ya que hace mucho daño y traspasa el escudo Ancil. Lo único que no te traspasa es el escudo del Bulwark y tampoco el escudo de la retribución. Tampoco lo traspasa. Te va a hacer bastante daño. Fíjense cómo congelo. Casi siempre cuando disparo, congelo. Y junto aquí al compañero Fury que tiene las Dragon, hacemos bastante limpieza en este lado. Ya tenemos un Godlike. Se vienen a este lado, se vienen algunos enemigos. Creo que son dos Ares, ¿sí? Se van a quedar allí campeando. Y le vamos a tener que dar caña desde esta distancia. Algo que es importante al utilizar esta arma es que como hace el mismo daño sin importar la distancia, es mantener la distancia. Es algo que es bastante importante. Ya que si no, te pueden hacer papilla si se presenta algún tipo de equipación como un Bulwark con Dragon o un Fury con Dragon o con Calamity, con cualquier arma que tenga el mismo alcance que la tuya. Entonces mantener la distancia y mantener siempre el salto del Spectre como modo de defensa es algo que es vital y que no se nos puede olvidar. Aquí salto para hacerle un poco de daño a estos que están aquí campeando o están intentando avanzar. Creo que tienen, los dos tienen Scorch. Y ya está alguien recuperando la baliza, que es lo que nos importa, mantener el dominio de las balizas. Por eso es que se llama el modo dominio. Estos enemigos están aquí. Ya se acercan otro enemigo. Ya serían tres por ese lado. Vamos a ver si podemos dar soporte. Creo que se acerca otro Ares por el medio. Fíjense cómo le destruimos la vida y aparte lo obligamos a utilizar la retribución. Ya es un blanco fácil. Esa fue un me robó esa kill, como quien dice. Y aquí hay un Fury con Trident. Vamos a ver si le podemos dar. Uy, me voló un arma. Pero no importa porque sigue siendo asesino con tres armas. Voy a recuperarlo. Y estos todavía siguen acá aplicando el jueguito del Ares. Que es que uno utiliza el escudo y el otro lo utiliza luego. Y así se van turneando. Y yo sigo aplicando el mismo jueguito. Salto, los congelo y le hago un poco de daño. Y les voy bajando la vida. Es un arma que se las recomiendo totalmente. Si están buscando un arma camper que sea totalmente efectiva, se las recomiendo. Y se las recomiendo equiparlas en un
en un Spectre. Es bastante versátil. También he visto que utilizan el Pulsar en los mismos Ares y son bastante efectivas. Fíjense este salto acá. Vamos a decir, destruimos a estos dos Ares de una vez por todas. Estaba probando las Pulsar también con un Haechi y también es efectivo. Es cuestión de mantener la distancia y saber medir a tu enemigo. Aquí creo que es un invader el que se acerca por el lado izquierdo. Y esto es un Haechi. Fíjense cómo traspasa el escudo Ancil. Y cómo seguimos con la alta probabilidad de congelar. Y ya ese Haechi valió. Aquí quien se acerca. Pulsar. Nos toca retirarnos. Y buscar un poco de apoyo. A ver si no perdemos por balizas. Voy a tratar de que me dure el robot todo el video. Allá ya fue un amigo Mercury a destruir al Pulsar. Si sale por este lado lo destruyo yo. Ok. Vamos a darle a este. Lo puede congelar. Pero aplicó su habilidad de retribución. Por allí compartí mi página de Facebook. Vamos a ver si podemos estudiar este. Ok, lo estudiamos. Nos salió bien ese salto. Compartí un meme de qué piensan si van a nerfear o no a Lares. Me parece que hay jugadores que tienen hasta 4 y 5 en un mismo hangar y están abusando. Está como la época, lo comparo mucho a la época dorada del Spectre. Que todos tenían de 2, 3 y 4 expertos en el mismo hangar. Entonces eso va a demandar que tarde o temprano Pixonic vaya y nerfee al bot. Yo sé que mucha gente opinó que no es lo justo, ya que se han sudado el robot en el taller. Pero si siguen haciendo el mal uso que le están haciendo. Más que todos los pay to win, los que se gastan el dinero y tienen más de. Ya tener más de 3 en un mismo hangar, ya sería un desbalance total del juego. Entonces, mi opinión es que si lo van a nerfear, tarde o temprano, como todo el juego se trata es de eso. Siempre que sacan algún robot nuevo, nerfean o hacen un balance de los actuales. Para poder darle cabida a ese robot y que salga lo más OP posible. Estos robots de Ragnarok, ninguno me parece que esté tan OP. El Loki, que es el que tiene el sigilo infinito. Pero realmente ahorita con el Quantum Radar puedes destruirlo. Entonces no lo veo tan letal como mucha gente dice. Ya la partida se está acabando. Les recomiendo esta arma, muchachos. Quien la tenga, que la siga subiendo de nivel. Quien no la tenga y está buscando un arma que sea efectiva a los 600 metros. Esta es la recomendación que les hago. Voy a probarla en el Ares. Y le voy a subir un video con el Haechi para que vean que con el Haechi también funciona bastante bien. Si te gustó el video, le puedes dar like. Puedes compartir con tus amigos. Te puedes suscribir al canal si no lo has hecho. Suelo subir videos de War Robots semanalmente. Y me puedes dejar en la caja de comentarios qué otras combinaciones te gustaría ver en el canal para ir haciendo los videos. Como vieron en el tag, estoy en el clan Cartel Imperius otra vez. Jugando allí, aunque. No he jugado todavía con el clan como tal, sino he jugado solo. Hicimos 1000 de daño y 11 kills. No es nada mal. Nos vemos en otro video. Bye bye.